Tenemos al doctor José Urquizo Olachea, que nos va a deleitar con un tema muy interesante, muy de moda, ¿no? Sobre la determinación de la norma como un bien jurídico. Sí, doctor Urquizo, estamos por favor a su disposición. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación. Es un gran honor para mí compartir algunas ideas sobre este tema que tiene varias aristas. El tema del derecho penal del enemigo, básicamente, ya tiene 31 años. Si partimos de lo que dijo Jacobs en esa conferencia en 1985 en Frankfurt am Main. En realidad, cuando uno comienza a revisar el texto de Jacobs, no es tan extremista. Si uno comienza a revisar lo que ya había dicho antes Franz von Liszt y lo que se conocía como la escuela sociológica de Enrico Ferri, de que las sociedades tienen sus sujetos criminales y ciertamente existen sujetos criminales peligrosos. Pero claro, la peligrosidad a su vez se partía de dos ángulos: una peligrosidad que uno podía constatar en el hecho criminal concreto y un pronóstico de peligrosidad. Y nosotros hemos vivido con eso. La vieja ley de vagos y maleantes, por ejemplo, de España, y que nosotros tuvimos una similar, le permitía a la policía intervenir a una persona que ellos presumían que estaba en un estado predelictivo. Era el caso precisamente de los vagos, de los mendigos, de los desocupados, de las prostitutas. Y entonces había una actitud preventiva y que estaba totalmente dosificada y legitimada en las normas. O sea, nadie se ponía a discutir eso, pero que, por el contrario, tenía una base ideológica que había sido fundamentada en el pensamiento positivista, naturalista e italiano, que efectivamente señalaba que existían delincuentes natos, es decir, estábamos afiliados a la idea de un determinismo fatalista. Uno de esos era, obviamente, César el Lombroso, que lo que intentaba era poner en evidencia pues que sí existen algunas características que hacen que un ser humano se convierta en un criminal y luego un criminal de alta envergadura, en el sentido, ciertamente, de que causa daños y daños que afectan las bases mismas de la sociedad. Pero eso también no era tan cierto. Detrás había un planteamiento ideológico, y ese planteamiento ideológico estaba vinculado a este determinismo fatalista y partía el mundo en dos. Decía, bueno, esencialmente los criminales son los pobres, ¿no? Y los ricos extraordinariamente pueden delinquir, ¿no? Entonces ya la idea de la peligrosidad, en realidad, lo que era o se convirtió en un planteamiento ideológico por dos razones. La primera, que eso era una pura afirmación o una creencia, y lo segundo, que no tenía detrás de ello un presupuesto que empíricamente pudiera ser demostrado. Es decir, nadie puede decir aquí que los pobres necesariamente van a ser criminales, etcétera, etcétera, y que los ricos no lo van a hacer, como los desnudó Sutherland en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, que puso en evidencia estas supermafias, ¿no? Gigantes, además, algo así como los que hemos estado viendo, en esos tiempos hacían acuerdos monopólicos, personas que habían estudiado en grandes universidades y que además tenían reconocimiento público, social, económico, financiero, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento de esos tiempos estaba básicamente vinculado, ¿no?, a destruir estas ideas, estas consideraciones ideológicas, que además fueron, de una u otra manera, bastante influyentes. Ustedes no pueden olvidar que a raíz de la inmigración en Argentina de personas italianas, ciertamente el inmigrante siempre está buscando una posibilidad existencial de carácter patrimonial más exitosa que la que puede tener en su país, pues estos que eran los italianos
que se juntaban en el famoso Il Café, porque son adictos al café, ¿no? Y ahí se reunían, conversaban, y entonces salió una norma también como la ley de vagos y maleantes, y ellos eran como precriminales porque los encontraban, ¿no? Con los ojos hundidos, totalmente desprolijos, descuidados, y ello no se debía a que sean otras personas, sino simplemente se debía a que no encontraban trabajo y se juntaban hasta poder encontrar trabajo, y ciertamente ya no tenían posibilidades, pues, de salir a las calles con vestimentas adecuadas, ¿no? Precisamente por las circunstancias que vivían. Entonces, pero ya aparece eso marcadamente, la idea del otro, y eso tampoco nosotros no podemos dejar escapar, de que el pensamiento, sobre todo el pensamiento ideológico del nacionalsocialismo, y tengo que precisar, el nacionalsocialismo no es igual que los alemanes, eso debe estar siempre bien claro, la Wehrmacht no es igual que el nacionalsocialismo, el nacionalsocialismo eran los que gobernaban en ese momento, que no significaban todos los alemanes, ¿no? Eso siempre hay que diferenciarlo para que no se hable en un sentido que puede terminar siendo peyorativo, como utilizaron en sus días, sobre todo los norteamericanos, que no les decían alemanes sino nazis, y eso es absolutamente falso. Pero lo que sí existía es que ellos comenzaron a partir el mundo en dos, ¿no? Entonces había los otros eran pues los judíos, eran los gitanos, los ausländer, los extranjeros, y así fueron comenzando a establecer una serie de criterios que ustedes lo pueden comprobar, porque incluso existe un museo en Washington que se denomina el Holocausto, y ahí hay una figura así como un póster, y hay una serie de fotos donde ellos se ponen en la parte, en la pirámide más alta de la foto, hasta casi casi la última foto tiene pues unos rastros, rostros simiescos, ¿no? Es una cosa como para comenzar a decir de que existen razas supremas, superiores, ¿no? Y con este cuento de que son arios, etcétera, etcétera, que además nunca ha sido comprobado, por supuesto, tienen que imponerse y dominar, ¿no?, de una manera lacerante el mundo, y que el resto de la gente tiene que ser o seguir las decisiones de ellos. En realidad, ese problema siempre se restaura, y se va a restaurar en la medida que los fenómenos sociales vayan transformando también la comunidad donde uno vive. Cuando he estado releyendo un poco y cómo estaba llevando ya con su discurso, y él llevaba su discurso más o menos planteando que la siguiente idea, que en una comunidad hegemónica prima ciertamente la Constitución sirve para delinear el decurso de esa sociedad en un sentido que a todos lo favorezca, y colateralmente todos pueden cumplir lo que él denomina roles, que además lo ha tomado de Luhmann, en el sentido de derechos y de deberes. Y eso va a afianzar el sistema jurídico, luego el sistema jurídico penal, y aquellas personas normales que defrauden ese sistema, pues el sistema tiene necesidad de restaurarlo, y eso se restaura a través de la pena. Y entonces suena muy bien, es muy coherente, ¿no? Y filosóficamente podría tener una base en el viejo planteamiento de Wilhelm Hegel, que además fue el maestro de Carlos Marx, ¿no?, que decía que efectivamente lo que no se puede permitir es que la voluntad especial, que es la voluntad de un individuo, se imponga por la voluntad general, que es la voluntad manifiesta a través de las leyes, y que la negación de la negación es la pena, ¿no? Y ahí, de esa manera, no solamente justificaba la pena desde un punto de vista de la retribución, sino que le daba todo un sentido. Y esto no es lejano a lo que dice él, ¿no? Porque quien defrauda, lo único que le queda como respuesta para la restauración del sistema es precisamente la pena. Pero eso, si ustedes observan bien, despersonaliza, es decir, ya no habla más del hombre, sino todo se centraliza en la idea de la norma. Y eso tiene lógica en el pensamiento de él, porque lo ha tomado de Luhmann. Luhmann dice que es un proceso de comunicación, que lo que vale no es la persona, sino cómo se comunica, y que el sistema es autopoyético, es decir, que se puede crear a sí mismo, y lo válido básicamente es
el tema de la comunicación y cómo nos comunicamos. Luego debemos comunicarnos conforme a las reglas del derecho, luego debemos ser fieles al sistema jurídico, y este acto de fidelidad les va a permitir que la conciencia del sujeto sea inmanente al ordenamiento jurídico. Pero cuando uno da un paso atrás, dice, pero es tanta fidelidad al ordenamiento jurídico, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros la capacidad de ser críticos al sistema jurídico? Un poco como lo hemos escuchado ahora, que se estaba hablando de estos problemas de carácter económico, macrosocial o mundial. Y entonces, ¿cómo vamos a ser críticos si solamente vamos a afiliarnos al sistema? ¿No? Eso de afiliación al sistema, en realidad, si ustedes lo leen de una manera contraria, es no seas el otro. No seas el otro. Tú sé parte de esto y vas a gozar de todas estas posibilidades jurídico-penales, entre ellas todas tus garantías y derechos. Así cometas un delito. Pues bien, eso suena bien. Luego él dice, porque el otro está en la mente, dice, pero existen personas que de manera continua y persistente se alejan del núcleo central del ordenamiento jurídico del derecho. Y a medida que estas personas se alejan, ¿no?, el núcleo central, nosotros tenemos que aplicarle otras reglas, porque finalmente ya no son ciudadanos, sino son no personas. Y si son no personas, y ahí viene el lenguaje, ¿no?, de derecho penal del enemigo, que ya cuando introduce la idea del enemigo cambia toda la perspectiva, ¿no?, hay que tratarlo de otra manera, porque lo que necesitamos es mantener el sistema, y este va a bloquear el sistema. Por eso ellos hablan de que afecta flanquea básicamente la estructura de un ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Que con estas conductas afectan las bases y funcionamiento del sistema constitucional, y también ponen en peligro esencialmente a una comunidad, a la sociedad. Y entonces eso no se puede permitir, hay que aplicarle otras reglas. Y otras reglas, obviamente, no pueden ser las mismas que el ciudadano, porque las otras reglas tienen que ser para el enemigo. Pero cuando uno habla de enemigo, en realidad ya traspola, porque ya deja el derecho penal y está utilizando un otro lenguaje. Y ese otro lenguaje tiene otro tipo de respuesta, porque al enemigo, obviamente, hay que eliminarlo. Ese es el planteamiento general de esta idea, y es su zona más crítica, paradójicamente, porque detrás, como ustedes han visto, tiene una gran riqueza conceptual, como lo vamos a ver luego. ¿Y de dónde saca esta idea Jacobs? De la paz perpetua de Kant. Kant, en una frase que además está muy citada, y muy citada además por juristas peruanos, que eso también es muy importante. ¿Qué es lo que dice Immanuel Kant? Eso nos dice: cuando no tengas certeza cognitiva de lo que va a ser tu vecino, debes intervenirlo. Pero ellos, la gente se ha olvidado que en el pensamiento de los alemanes o los prusianos o los germanos en general, siempre estaba la idea prevalente de la unificación. Ellos siempre han tenido esa idea. Cuando uno lee a Hegel, en verdad tiene que leer a Hegel en su contexto histórico. Es un pensamiento unificador. Y por eso ellos sacralizan al Estado. Es decir, el Estado es todo, el funcionamiento del Estado es todo, y el ordenamiento jurídico permite que el Estado se viabilice y todos somos felices, entre comillas, dentro del Estado. Eso me parece bien. Por eso que, utilizando este esquema de Immanuel Kant, que además es un filósofo moral, claro, él lo plantea desde otro punto de vista, ¿no? Si tú no tienes certeza de cómo se va a comportar tu vecino, debes intervenirlo. Pero esas son otras reglas, no son las reglas del derecho penal. Y entonces aquí viene la distorsión que lamentablemente digo, para el profesor Jacobs, lo ha llevado a que su teoría, que además tiene bastante rasgo de validez, porque ya existía previamente, no es que un día dijo hace 31 años hay derecho penal al enemigo, eso ya existía, ¿no?, y siempre ha existido, ahora lo vamos a ver, y existe en la actualidad en nuestro sistema jurídico, pero no percibido como él y con este lenguaje beligerante que incluso un profesor democrático, que nadie puede dudar, además de su gran prestigio como es Silva Sánchez, lo ha llevado a crear su derecho penal de tercera velocidad. Bien. Ese tema de Jacobs, respecto a cómo se debe conceptualizar, tiene pues un significado. Tenemos que saber quién es el enemigo, y obviamente el enemigo es el otro.
Y entonces, para el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Prum! Cambia las reglas del derecho penal. Dice, históricamente, el derecho penal siempre trabaja sobre la base de hechos realizados, es decir, mira al pasado. Más o menos como también lo planteó en su día Kant cuando planteó la teoría de la retribución, ¿no? Yo retribuyo por un hecho acaecido, miro al pasado. Pero dice, no, este nuevo derecho tiene que ser preventivo. Y entonces tiene que ser prospectivo. Y tiene que mirar al futuro. Y si tiene que mirar al futuro, tiene que adelantarse. Entonces vamos a adelantar las reglas con un adelantamiento de la punibilidad. Y entonces no necesito que se consuma el delito, basta que lo ponga en peligro. Es decir, él mira al futuro y cambia, ¿no?, el punto de referencia o el baremo y dice, vamos a ir por este camino. La pregunta es, ¿eso es correcto? Yo creo que sí. Sí es correcto, pero no es una corrección ilimitada. Por ejemplo, yo recuerdo que mi maestro Ramón Arias, cuando nos enseñaba, él explicaba esto sobre la falsificación de dinero. Decía, a estas personas que van a falsificar dinero, el Estado no está esperando que encontrarlos con billetes. Basta que le encuentre los mecanismos o los medios que ellos van a utilizar, las máquinas. Ya con eso hay una sanción. Claro, seguramente mi maestro Don Lucho no pensaba en el derecho penal del enemigo, pero era un adelantamiento de la punibilidad. Y hoy día eso está mucho más internalizado. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar, tiene que haber medidas cautelatorias donde le dicen, usted no se va a acercar nunca más a la mujer o a los hijos. Es preventivo. A las personas que manejan en estado de ebriedad o que negligentemente han manejado y causan daños, parte de esta actitud preventiva es decir, bueno, nunca más vas a manejar, te inhabilito para toda la vida. Hemos estado escuchando en las últimas semanas, cuando hablan de los delitos de funcionarios públicos, la muerte civil. Es decir, ya no están pensando en el pasado, sino dicen, bueno, ¿vas a hacer eso? Nunca más. Y así podemos estar rastreando y se dan situaciones mucho más extremas, por ejemplo, los delitos de odio. Y entonces, ciertamente, la sociedad tiene que buscar que protegerse. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que el paso siguiente sea crear un derecho penal del terror. Eso no puede aceptarse. Y entonces viene la contrapartida, que es esencialmente valorativa y que está vinculada a los principios. ¿Y cuáles son los principios? Lo que dice nuestra Constitución. El fundamento material de esta sociedad está vinculada a la dignidad de la persona humana. Y ese es un límite a la actuación del legislador. Y en consecuencia, si nos imaginamos el otro, al enemigo, ¿no?, aún en esas circunstancias no podemos lacerar de manera frontal o directa, ¿no?, los presupuestos de la dignidad de la persona humana. Pero también se puede jugar con esa idea, ¿no? Dignidad de la persona humana, lo digo una vez, lo digo otra segunda vez, lo digo una tercera vez y ¡prum!, le quito el contenido. Y eso no es así. Porque la dignidad humana tiene una gran capacidad de mostrarse en diferentes facetas y también está en nuestra Constitución, por ejemplo, cuando dice que nosotros rechazamos de plano la tortura. Ya estamos estableciendo no solamente modelos o esquemas, sino estamos estableciendo criterios esencialmente valorativos que esta sociedad, bajo cualquier circunstancia, no va a aceptar. Y entonces la dignidad humana cobra, según el caso concreto, ciertas fórmulas o ciertos mecanismos que van a servir de respaldo a la persona que tenga de por sí ya una situación legal comprometida. Pero eso también ha llevado, ¿no?, obviamente, no solamente al límite, pero ha llevado al legislador a crear mecanismos legitimadores para su autoprotección. Y les voy a dar un ejemplo que por aquí lo tengo, que es el caso de sujetos simbólicos que bajo cualquier consideración para el derecho penal básicamente representan
personas a las cuales se les asigna un estatus. Y eso es parte de nuestra legislación y que sí pone en evidencia que nosotros, los peruanos, tenemos situaciones muy marcadas, que no es propiamente esa idea de un derecho penal del enemigo, porque no ha sido concebido bajo esa ideología, pero sí un derecho penal que puede reconocer los diversos actos concretos y luego revalorarlos y ponerlos en la zona, por decirlo, más alta en relación al núcleo central del derecho. Aquí, en esta ley, refiero ahora a procesos por colaboración eficaz, excluye, en su artículo 5 dice, no podrán acogerse a ningún beneficio premial los jefes, los cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas. O sea, yo me pregunto, ¿están estigmatizados? ¿No hay igualdad ante la ley? ¿Esto es derecho penal del enemigo? Yo creo que no es un derecho penal del enemigo concebido bajo esa posición extrema que había sido planteado de como si fuera un otro. Pero esto es compatible con los valores y la protección de las bases y funcionamiento de un sistema que no es cualquier sistema, es el sistema que nosotros elegimos, un sistema constitucional de derecho social y democrático. Y entonces sobre la base de esa idea, sí tenemos una capacidad absolutamente razonable de poder establecer estatus. Pero también hay una petición de la sociedad, porque la sociedad no se queda con los ojos cerrados, dice, ¿cómo es posible? Hay organizaciones criminales. Y un paradigma de esto es el artículo 317. El artículo 315 de la acción ilícita para delinquir, ¿qué es lo que señala? No necesita sino ser miembro, entonces hay un adelantamiento, porque detrás de eso hay unas consideraciones. Es cierto que no lo trata como un enemigo, pero sí lo trata bajo baremos de peligrosidad preventiva. Tal vez el problema no sea hablar del enemigo, porque el enemigo, el lenguaje mismo es demasiado duro, porque en realidad tiene mucha base castrense, un conflicto esencial, ¿no? Y además con la respuesta lógica que al enemigo hay que destruirlo, ¿no? Es un proceso de eliminación, eso obedece también a la ley de la guerra, nadie lo discute, pero no es lo propio del derecho penal. Tal vez si hubiese utilizado otro término, si hubiese replanteado como una secuencia histórica de lo que ya Frank Follis había anunciado cuando él hizo toda una categoría de delincuentes, delincuentes peligrosos, ocasionales, etcétera, etcétera, que ustedes lo pueden leer en el famoso programa de Marburgo. Y si seguimos, podemos ver también que además que nos pertenece a los peruanos, los delitos de terrorismo. Tuvimos por primera vez la apología al terrorismo, después se convirtió en apología al delito, y si uno revisa las penas que se aplican a los delitos de terrorismo, obviamente son penas duras y también representan mecanismos de seguridad y creo que están absolutamente legitimadas en nuestra sociedad porque nosotros no solamente hemos tenido un mundo así, sino hemos tenido narcoterrorismo. Y entonces, obviamente, el Estado, con las posibilidades que tiene y el legislador, en la creencia de que hay ciertos mecanismos, los puede ampliar. Pero los amplía de cara a este tipo de percepción. No ha individualizado al sujeto, ¿no? Porque eso sería pues un tanto peligroso, salvo en situaciones muy extremas y bajo procedimientos muy extremos, porque además esto también obedece a la lógica, carece de sentido que en un grupo criminal el gran delator sea pues el jefe, el cabecilla, ¿no? Es decir, detrás hay bastante razonabilidad y lógica. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a mantener. Por eso yo no creo realmente que en esta instancia conceptual, sobre todo sobre esta idea de poder imprimir valores desde una perspectiva del otro, realmente haya progresado con la intensidad que algunas personas pueden ver en ello una situación puramente extrema.
Puede ocurrir y ha ocurrido, no sé si ustedes recuerdan, cuando se elevó la edad en los delitos de violación sexual de 14 y 18 años, pues es una situación lamentable y creo que fue un gran error en ese momento, porque comenzó ideológicamente mediáticamente a cruzarse dos pensamientos diferentes. Un poco el origen fue el hecho que una niñita había sido violada y la mataron. Y entonces los legisladores dijeron que esto no puede ser y vamos hacia el derecho penal. Nunca van a situaciones preventivas de carácter social o de una política social adecuada que les permita darle opciones y conocimiento a todas las personas, porque generalmente los delitos de violación sexual se dan en pequeñas estructuras sociales, ¿no? Y sobre todo de carácter agrario. Pues no se les ocurre eso. Simplemente dice, vamos al derecho penal, y aparecieron situaciones de injusticia muy marcadas, donde jóvenes que habían sido enamorados, de pronto uno de ellos pasaba los 18 años y quedaba a merced de la denuncia de la otra persona. Y se le decía, mira, ¿sabes qué? Me he enamorado de otra persona. Te denuncio. Y las penas eran duras. Entonces eso no era un derecho penal del enemigo, aunque para las personas que quedan afectadas dicen, oye, ¿cómo me tratan? ¿No? Era otro problema. Era un problema de no comprender cuál es el sentido, alcances y contenidos para la creación de una norma, y eso tiene que ver con bienes jurídicos. Pero los bienes jurídicos tienen que ver con el concepto que nosotros manejamos de nuestra propia vida, de nuestros valores culturales, de lo que somos o lo que no somos. Por eso que cuando se utiliza ese famoso ejemplo del Servinacuy, es decir, cuando en las partes altas de la sierra, de la zona andina, tienen relaciones sexuales con menores de edad, pues para ellos y su mundo y su cosmogonía eso no es ninguna afectación, ¿no? Porque ellos están simplemente reeditando su propia historia. Pero desde el punto de vista del derecho penal hegemónico occidental, y además ustedes saben que nosotros somos judeo-cristianos occidentales con valores muy rígidos, sentimientos de culpabilidad muy marcados, la idea del pecado, del bien y del mal, pues esa no es la tarea del derecho penal. La tarea del derecho penal simplemente es una revisión conceptual de cómo todos nosotros tengamos las posibilidades razonables de tener nuestra existencia sin que se laceren esencialmente nuestros bienes jurídicos, la vida, las lesiones, nuestro patrimonio, ¿no? Los valores institucionales, etcétera, etcétera. No cumple otra función. Y entonces el bien jurídico sí tiene que reconceptualizarse desde nuestra propia sociedad. Porque el derecho penal es eso, el derecho penal no es una creación de escritorio. El derecho penal, para intentar comprenderlo, tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso que muchos de los errores que uno puede encontrar algunas veces en los textos es que trasladan la idea de sociedades ajenas. En eso sí, yo creo que lo que dijo en su día el profesor Hurtado Pozo, que estamos obligados los peruanos a estudiar nuestros problemas y no meternos en otros problemas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos como país. Para concluir esto, yo quisiera decirle lo siguiente. ¿Por qué aparece tan conflictivo el tema del derecho penal del enemigo y su colateral, que en todo caso es una conceptualización de los bienes jurídicos? Porque la primera pregunta que se hacen no tiene una sólida respuesta, que es ¿cuál es la función del derecho penal? ¿O cuál es el fin del derecho penal? Depende de la respuesta, uno puede terminar yendo al derecho penal del enemigo. Como les dije, sí, el derecho penal del enemigo, en el sentido de que dice la función no solamente es tener una estructura normativa, sino que todos sean adheridos, ¿no? Y los que no se adhieren y se alejan de este sistema son nuestros enemigos, o los que creen simplemente que la función y la misión del derecho penal es la protección de bienes jurídicos y las personas tienen que hacerse responsables de su libertad en el sentido de que lesionan bienes jurídicos concretos. Y estos adelantamientos de la punibilidad no son mecanismos simbólicos, son mecanismos reales. Hoy día tenemos que intervenir. Hace poco estuve viendo en Inglaterra, ¿no? El mejor favor que le hacen a una persona que está en estado de ebriedad es agarrar su llave y botarla para que no maneje, y lo están protegiendo, aunque la persona se sienta afectada. Claro, esa actitud preventiva que ocurre en este tipo de sociedades
el Estado las tiene que, de una u otra manera, tomar, porque ciertamente el derecho penal, y eso lo decía el profesor Ignacio Verdugo, no va a solucionar. Es decir, la huida al derecho penal resulta, por contrapartida, un acto de incompetencia del Estado respecto a ciertos temas muy puntuales que nos afectan a todos. Por eso yo creo que cuando volvamos a hablar del derecho penal del enemigo, tendríamos que pensarlo dogmáticamente, si tiene validez, yo creo que sí tiene validez dogmáticamente, adelantar la punibilidad, por ejemplo, o crear mecanismos absolutamente adecuados conforme a nuestra legislación, creo que es válido. Ideológicamente sí, uno puede controvertirlo, porque si creamos un mundo de igualdades ante la ley, no podemos separar y pensar que hay personas y no personas, porque eso también parte de una concepción donde uno se pone por encima del otro y la Constitución no lo permite. Y tercero, sí creo que desde una perspectiva hacia un estudio del futuro, deberíamos revisarlo pero con otros ojos, porque puede ser que esto sea el anuncio de que lo que venga en los próximos años ya no sea este tipo de criminalidad que nosotros hemos conocido interindividual, sino básicamente, como también lo he estado escuchando ahora, planetaria. Y entonces tenemos que crear mecanismos adecuados, porque si no, somos un pequeño país y los peruanos pueden terminar inmersos en una criminalidad que escapa territorialmente y no tenemos ninguna posibilidad nosotros de protegernos. Si estas son las alternativas que se puede tener respecto a este tema tan fascinante, tan importante, porque además genera una revisión del derecho penal en sus bases mismas, creo que estamos por un buen camino, siempre y cuando acentuemos los problemas de todos los peruanos. Muchas gracias. De que, bueno, las posiciones de los derechos individuales ceden frente a los derechos colectivos. Luhmann, muy bien usted lo ha referido, porque se considera que los derechos individuales son distintos entre personas o colectivos. Entonces, para uniformar el derecho, estas teorías sociológicas, entonces dice, bueno, no podemos ya pensar en derechos individuales sino pensemos en derechos colectivos, que cohesionen a la sociedad y que la vuelvan plural, ¿no? Y responda a esas necesidades pluralistas, ¿no? Algunos la libertad podrá no ser lo mismo que para otros. Entonces vayamos a igualar, pero a través de derechos más, más colectivos, ¿no? Entonces eso trae, pues, digamos, trae todo un cambio en en las concepciones de derecho penal, y se crean estas, bueno, estas nuevas teorías, ¿no? Que, bueno, ante la complejidad de los problemas sociales no podemos contentar a todos. Entonces, lo que se hace es, bueno, ya el derecho superior, perdón, el derecho individual ya no se concibe en el de, digamos, como una máxima aspiración, ya no es el derecho, lo dice Luhmann, ¿no? Que se elabora digamos, en una constitución, ¿no? Sino que es un derecho frente al, es un derecho frente al derecho, pero no es el derecho prioritario. Entonces, eso. Sí. A ver, el derecho penal parte de una sociedad hegemónica, no de un pluralismo, es decir, no lo acepta. Por eso cuando uno está releyéndolo a Yacos y él habla del folclore y de otras culturas, me da la impresión que en el fondo, algo ha dicho, ¿no? De que lo que cohesiona una sociedad es, por ejemplo, la religión o cierto tipo de valores. Y yo me estaba imaginando que él estaba hablando en la sociedad donde él vive, que además los alemanes siempre dicen que sus, ellos escriben para ellos, no para otros, en este tema que tienen con los musulmanes esencialmente, y los hábitos y las costumbres que ellos tienen, que para ellos es derecho.
por ejemplo, cómo ellos establecen las relaciones con las mujeres, ¿no? No son relaciones igualitarias, son relaciones más o menos de rasgos feudales, muy antiguas, incomprensibles. Han sucedido casos muy tristes en Alemania, yo recuerdo hace mucho tiempo, que estas personas dejaban encerradas a su mujer y a sus hijos, hubo un incendio y no se pudieron salvar. Entonces en la mente de ellos no entienden, porque no hay un proceso de asimilación del derecho, ¿no? La discusión que hubo hace poco tiempo de la burka, por ejemplo, que ahora está prohibida, ¿no? Porque para los occidentales el rostro hay que mostrarlo totalmente, y bueno, pues no, la sociedad está, se resiste. Y él parte de que estos grupos culturales finalmente pueden destruir la hegemonía, y entonces, porque ellos son el otro en relación a este derecho. Pero toda su existencia está conceptualizada. Pero si nosotros, los peruanos, miramos eso, tal vez la respuesta sea diferente. Porque nosotros sí sabemos que somos multiculturales, tenemos muchas lenguas, y el Código Penal, con sabiduría, con toda esta experiencia que tuvo el Código Penal de 1924, que además era un código tuitista, ¿no? Los que hicieron, trataban a salvajes, semisalvajes, alcoholizados, es decir, habían hecho una serie de distinciones sobre las personas, y luego valorativamente también, ¿no? Es un proceso de segregación, ya no existe, porque el error culturalmente condicionado que tenemos en el Código Penal le da la posibilidad al juez de intentar comprender esta cosmovisión, ¿no? Atendiendo ciertamente a los valores que nosotros tenemos, porque el Código Penal peruano, el que tenemos en la actualidad, representa un concepto judeo-cristiano occidental, es decir, estábamos con la influencia de Europa Central. Eso no ha cambiado, básicamente, ¿no? No ha cambiado. Y ese es ideológicamente el planteamiento hegemónico. Pero entonces el legislador, que yo lo considero bastante sabio, con todos los errores que puede haber en una descripción, dijo, sí, nosotros ya no podemos aceptar esto. Y no lo podemos aceptar porque sería autonegarnos. Y entonces las personas pueden sacar, ¿no? Y evidenciar que estos casos se dan. Estaba leyendo un ejemplo de un... Pero, doctor, pero con ese concepto podríamos incluso permitir el ajusticiamiento, porque ellos en su justicia comunal, es lo que se ha venido diciendo, pues, chapa tu cholo, ¿no? Chapa tu choro, ¿no? Y entonces eso también irnos al otro extremo, ¿no? Entonces, por eso usted dice que hay una pluralidad, pero hay que homogenizar. No, pero además tiene un límite. O sea, el límite son el respeto a los derechos humanos, y el punto más alto es obviamente la dignidad de la persona, ¿no? Si nadie está por encima y nadie puede decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Por supuesto que es una situación bastante complicada, ¿no? Pero ese es el límite. Y, por ejemplo, esta frase que has utilizado, que además fue muy popular, es chapa tu choro, es justicia de propia mano. En realidad, ese planteamientos tribales. Y nosotros, los peruanos, estamos luchando precisamente para establecer relaciones institucionales que a todos nos den confianza en nuestro sistema. No solamente en la ley penal, sino sobre todo ahora en los últimos tiempos en el proceso penal, que le va a dar, ¿no? No solamente mecanismos para optimizar las relaciones, jurídicamente hablando, sino para crear nuevos mundos absolutamente racionalizados y que nos permita a nosotros en el futuro poder legitimar, ¿no? No solamente nuestro sistema jurídico penal, sino también la forma en que esta sociedad, nuestra sociedad, se va a comportar, ¿no? Situaciones tan graves como las extorsiones. Yo recuerdo que hace 20 años no se hablaba de eso, no existía el sicariato, ¿no? Se utilizaban ejemplos de la jurisprudencia italiana, ¿no? O por ahí alguna anécdota, pero no había más. Y entonces creo que sí podemos crear un derecho sin ponerle este membrete del enemigo, pero que sí coadyuve a las bases y a la estructura misma de lo que somos como sociedad. Si la sociedad tiene que tomar algún tipo de medidas, estas también tienen márgenes de razonabilidad, por un lado, en la medida que se pueden extender, pero que se tienen que autolimitar con los propios valores que aparecen en la Constitución. Con lo cual, derechos individuales. Y derechos individuales, obviamente, porque además eso viene del liberalismo,
¿no? Pero quedan absolutamente protegidos a través de esta relación entre el derecho penal y el derecho constitucional, que es el que esencialmente guía a nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor, y nuevamente un aplauso por la brillante disertación del doctor José Urquiza.